Está haciendo bastante frío. Acabo de llegar a Posadas. Aquí atrás está el puente que divide Argentina de Paraguay, el río Paraná, sobre el río Paraná. Voy a buscar algo que comer, dónde cargar la cámara, la batería de la cámara, dónde cargar el celular y dónde coger internet. Estoy caminando por este parque bonito y acabo de ver el lugar donde voy a ir. Allá dice Placita del Puente. Es la primera vez que como empanada con limón y está muy buena. Te la recomiendo. Voy a cruzar en tren. Ahí se puede ver más o menos la cantidad de gente que está haciendo la fila. Y esa fila para los que van a cruzar en carro. Internet decía que en tren se podía tener la mejor vista. Y la magia del mundo hizo que en 10 minutos mi reloj retrocediera una hora. Bueno, después de un buen baño, vamos a dar una vueltica por aquí. Estoy en Encarnación, Paraguay. Al comienzo de la llegada fue un poco caótica en la parada de la estación del tren. Hablando de caótico. La estación de tren llega muchísima gente, sale muchísima gente, es una frontera bastante activa. Y el mercado ahí es una locura. Es una tensión que uno no sabe si es seguro, si no es seguro. Es una locura, gente vendiendo de todo. Sobre todo lo que era ropa electrónica y como bolsos, mochilas. Muchísima gente. Esta zona, como pueden darse cuenta, bastante calmada, tranquila. Y pues me dicen que es seguro, entonces voy a caminar un rato y luego a descansar. Continuaba sin planes específicos y sin nada seguro, aunque mi cuerpo me pedía no caminar, no iba a estar encerrado toda la tarde. Señores, San Roque. ¿San Roque qué? Se me olvidó. San Roque González de Santa Cruz. Esta plaza está muy genial. Algo que me impresiona bastante al llegar aquí es que aquí hay menos basura en la calle. Por no decir que no hay basura. Estaba caminando por ese parque que hay atrás y toda la gente me miraba y yo, no sé, estaba pensando que pronto me veían raro porque tenía muchísima ropa puesta para el calor que está haciendo. Y no, creo que la razón es porque al fondo no hay salida. Una de las pocas cosas que sabía que debía probar al cruzar era el asadito, un pincho de carne de cerdo asado al carbón acompañado de yuca cocida. Resultó siendo una delicia. Yo y me quedo en un hostel para de pronto, además de descansar y dormir bien, conocer tal vez más personas, viajeros, ¿sí? Socializar. Hay 12 camas aquí. Y solo estoy yo.